Bienvenidos a todos y a todas a partir de sesiones ordinarias, periodo 2024, nos acompaña el señor Intendente Municipal de Aluminé, Diego Gabriel Victoria, la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Brígida Caitrú, señor Vicepresidente, concejal Maximiliano Aguado, la Secretaria Parlamentaria, señora Mónica Luengo, el concejal Martín Mariñanco, la concejala señorita Luciana Navarro, la concejala señorita Roxana Melo, el concejal señor Adolfo Toares. Acompañan al Intendente en esta sesión, la señora Jefa de Gabinete, Profesora Karina Valeria Kahneman, la señora Secretaria de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Arquitecta Valeria Romina Duboc, el señor Secretario de Desarrollo Sostenible, Ingeniero Mariano Andrés Dietrich, la Secretaria de Turismo y Producción, Ingeniería Amalia Zapag, la señora Secretaria de Desarrollo Urbano, Técnica Janina Elizabeth Romero. Agradecemos la presencia del señor presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí, Lonco, Daniel Salazar. A continuación tomará la palabra la señora presidenta del Consejo Deliberante, Brígida Caitrú, dando inicio a esta sesión. Mantenemos de pie, y a continuación, invitamos a todos los presentes a entonar las estrofas del himno nacional argentino. De la misma forma, a continuación entonaremos las estrofas del himno de la provincia del Neuquén. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento, autoridades, vecinas y vecinos presentes. En esta apertura de sesiones, periodo 2024, desde el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Aluminé, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Aluminé Televisión, y el acompañamiento de las emisoras Radio Municipal. Aluminé Cabecera de Transmisión en conjunto con FM Vida y FM Antú. Seguidamente, la señora presidenta del Honorable Consejo Deliberante le va a ceder la palabra a la secretaria parlamentaria. Por secretaría, a cargo de la secretaria parlamentaria, dará lectura al orden del día. Doy lectura al orden del día número 6, acta número 2252 del 2024. Hoy siendo 2 de marzo del 2024, sala de sesiones, las Malvinas son argentinas, sesión especial de apertura de sesiones ordinarias, periodo 2024. Punto a tratar. Según resolución número 434 del 2024, en su artículo 13, se establece el día sábado 2 de marzo del 2024 a las 9 horas en las instalaciones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Lubiné, a llevarse a cabo la sesión especial referida a la apertura de sesiones ordinarias del periodo 2024, según lo establece la ley número 53. Según, número, según nota número 043 del 2024, la presidenta del Consejo Deliberante, señora Brígida Caitrú, invita al señor Intendente Diego Gabriel Victoria a presentar su discurso de aperturas de sesiones. Bajo las notas 051 del 2024, 052 del 2024, 053 del 2024, se convoca a los bloques políticos que conforman este Consejo Deliberante a participar de la sesión especial del día 2 de marzo del 2024. A partir de este momento invito al señor Intendente a dar su discurso en esta sesión especial. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Mari Mari Compuché. Hoy para mí es un honor dirigirme hacia ustedes en esta apertura de sesiones del 2 de marzo del 2024 por primera vez como intendente de nuestra localidad. Gracias a cada concejal, concejala a mis compañeros, compañeras de trabajo, a mi familia y al pueblo que nos está escuchando a través de la radio. Desde el inicio de mi mandato, el equipo de gobierno ha emprendido un arduo camino de revisión, ordenamiento y planificación para abordar los desafíos que enfrentamos como comunidad. Al asumir esta responsabilidad, identificamos dos problemas fundamentales que han limitado nuestra capacidad de acción. Una, la deuda municipal y la precariedad de nuestros recursos. Desde entonces, hemos enfocado nuestros esfuerzos en enfrentar estas dificultades de manera decisiva y responsable. Durante los primeros meses de gestión, priorizamos la cancelación de la deuda. El ajuste en los gastos públicos y mecanismo de recupero de deuda de los contribuyentes. La deuda municipal ha sido una carga muy pesada sobre nuestros hombros. Al inicio de nuestra gestión, registrábamos con una deuda documentada con proveedores que superaba los 270 millones, sin contar con meses de atraso en pagos de ingresos brutos descuentos personales y deudas sin documentar que día a día aparece y que estamos auditando. Sin embargo, gracias al trabajo incansable de nuestro equipo, hemos logrado avanzar significativamente en su reducción, saldando más del 50% de esta deuda, demostrando un compromiso firme con el saneamiento financiero de nuestro municipio. Es importante destacar. Que este progreso no hubiera sido posible sin la colaboración de nuestros proveedores, quienes han demostrado comprensión y apoyo a nuestra gestión, así como las instituciones a las que se debían rendiciones, como bomberos voluntarios, a quienes le realizamos el pago de 1.634.000, de las cuales 220.000 corresponden al traslado de personas fallecidas y la cobertura del rally en Auquino, y 1.400.000 al depósito del aporte según ordenanza 2093-22 correspondiente a los meses de julio-diciembre del 2023. Además de abordar las cuestiones financieras, nos hemos enfocado en las necesidades prioritarias de nuestra comunidad. Desde el primer día nos comprometimos a poner el foco en el pueblo y eso implica garantizar mayor presencia en los espacios públicos, cuidado de espacios verdes, limpieza, gestión de residuos, servicios básicos y mantenimiento de calles. Orden, austeridad y servicio público, esa es la dirección que vamos. Somos responsables como lo puede ser cualquier persona. Es simple, no podemos gastar más de lo que ingresa. No queremos un municipio en rojo, desfinanciado. No queremos una institución en la que los proveedores no puedan confiar o que nos inflen los presupuestos para contrarrestar las demoras en los pagos. Queremos que la MUNI funcione y por eso estamos siendo ordenados, estamos gestionando fondos, mejorando la recaudación y devolviendo al pueblo los impuestos a través de servicios y mejoras en el espacio público. Es importante destacar que paralelamente al pago de deuda y gasto de funcionamientos diarios de los sectores municipales, hemos hecho frente a gastos importantes con fondos propios, como lo fue la compra de elementos de seguridad para el personal municipal, como hace muchísimo tiempo que no se hacía. Además, hemos destinado recursos significativos a la prestación de servicios y al rescate del parque automotor municipal, que se encontraba en estado de abandono. Es importante destacar que, a pesar de los desafíos iniciales, hemos logrado disminuir más del 70% del gasto en combustible, gracias a una gestión eficiente y a la recuperación de varios vehículos y maquinarias esenciales para nuestra labor cotidiana. Y esto tiene dos principales explicaciones. Por un lado, Estamos haciendo un uso eficiente de los recursos de la municipalidad, siendo verdaderamente austero y supervisando cada gasto y solicitud. Y por otro lado, porque al inicio contábamos solamente con dos camionetas y dos camiones del parque automotor. El resto no estaba disponible por rotura, condicionando la, las garantías de servicio y la resolución de necesidades del pueblo. Sabemos que las primeras semanas de gestión fueron muy difíciles, que el pueblo esperaba notar el cambio desde el 11 de diciembre, y créanme, créanme, que era lo que nosotros también queríamos. Pero una vez superados los primeros obstáculos, en dos meses hemos logrado recuperar el camión atmosférico, el camión regador, el tractor, la máquina retroexcavadora, la moto niveladora y cinco camionetas. Se vienen tiempos aún más difíciles. La inflación sigue escalando y azotando los bolsillos de las y los trabajadores, poniendo en jaque cualquier proyección o planificación y condicionándonos a todos todos los meses para la prestación de los servicios. Lamentablemente, la coparticipación no aumenta al mismo ritmo, lo que significa que perdemos ingreso cada mes. Desde el Ejecutivo trabajamos de forma austera, especialmente marcando una gran diferencia con respecto a los gastos de funcionamiento, que se vieron disminuidos en un gran porcentaje y estamos evitando viajes y comisiones de servicio que no sean extremadamente necesarios. Sabemos que el ejercicio de gobernar se desarrolla en un contexto de incertidumbre, conflicto social, demanda creciente y recursos escasos, motivo por el cual entendemos que la capacidad de adaptación en las organizaciones es fundamental a la hora de dar respuesta a la comunidad. Consideramos fundamental incorporar la modernización en la gestión pública como eje central y transversal, buscando en su funcionamiento e intervenciones sean eficientes y eficaces. En este sentido, trabajamos con tres líneas de acción. Una, fortalecimiento, ordenamiento institucional y gestión de los recursos públicos. Dos, la autonomía municipal y recursos financieros. Tres, modernización de procesos y comunicación. Para ello, contamos en nuestro equipo con el asesoramiento y el respaldo de nuestra contadora y nuestra abogada quienes forman parte integrante de nuestro circuito de trabajo. Esto significa que todas las acciones están coordinadas bajo la supervisión de las áreas de gabinete, lo que nos permite dar continuidad a las causas, tanto administrativas como judiciales existentes, siempre buscando agotar las instancias de conciliación. Esta coordinación nos ha permitido llevar a cabo, a cabo auditorías exhaustivas en los circuitos, expedientes, contrato y deuda existente. Estamos promoviendo la regularización voluntaria de deuda de los contribuyentes para evitar la ejecución de las mismas. Sin embargo, es importante informar que en Aluminé el porcentaje de adición del pago de tributo sigue siendo muy bajo, lo que repercute directamente en nuestra capacidad de inversión en las prestaciones de servicio, que ya es ampliamente mayor de los ingresos por cada concepto. Es por ello que entendemos la importancia de establecer un juzgado de falta municipal, que es de una suma prioridad para poder brindar un marco y orden adecuado a la vía pública. Es una preocupación general que hemos podido transmitir al gobernador de la provincia junto a todas y todos los intendentes, intendentas y presidentes y presidentes de comisiones de fomento del Nauquén. En este marco, firmamos un documento que busca consensuar acciones generales para buscar herramientas que hagan frente a esta situación. Nos comprometimos a ser austeros y el gobierno de la provincia a acompañarnos y caminar juntos a nosotros en la búsqueda de soluciones. Nosotros desde adentro nos dimos la discusión hacia adentro del equipo y pudimos realizar modificaciones en el organigrama para hacerlo más eficiente e integrado. Decidimos fusionar áreas para mejorar su funcionamiento y así logramos más del 30% de disminución de la masa salarial. Hoy nuestro organigrama cuenta, cuenta con cuatro secretarías y una jefatura de gabinete. Y quiero compartirles que el 46% del, del gabinete son personas que ocupan cargo, son personas empleados municipales. El 66% de mi gabinete son mujeres y el 30% son jóvenes. Disminuimos en un 65% la cantidad de personas que prestan servicio a través de monotributo, incluyendo alquileres de oficinas municipales que estamos liberando gracias a los espacios generados en el ex Banco Provincia de Neuquén y las oficinas que estamos finalizando con esfuerzo local al lado del edificio municipal. El ordenamiento también se realiza hacia dentro de la institución. En cuanto a la gestión de recursos humanos, estamos trabajando en el ordenamiento interno, priorizando la planificación y gestión con un enfoque en la capacitación, desarrollo y administración del personal. Esto busca fortalecer la eficiencia de los procesos de trabajo, garantizando el cumplimiento de normas y políticas de gestión pública para contribuir al logro de los objetivos estratégicos del gobierno. En primer lugar, destinamos nuestros esfuerzos a la organización y regularización de diversas situaciones como regularizar mediante notificación por carta o documento aquel personal que no se estaba presentando a trabajar, y que debemos proceder a ejecutar los apercib apercibimientos contemplados. Se está procediendo a gestionar la Junta Médica Provincial para aquellos empleados que hacía más de un año que estaban bajo certificado médico sin llevar adelante los pasos administrativos. Se notificaron a empleados e incompatibilidad laboral que se encontraban realizando actividad laboral en el mismo horario en dos lugares diferentes. Ha sido un proceso arduo establecer dinámicas de trabajo claras, generales y justas, pero seguiremos trabajando en mesas de diálogo con los gremios que representan a los empleados municipales para garantizar procesos transparentes en relación a las temáticas y condiciones laborales. Actualmente estamos elaborando el proyecto de ordenanza para el Estatuto Municipal Revisado, acordando la, a las necesidades de los trabajadores y al funcionamiento actual de la municipalidad. Una prioridad para nosotros fue la compra e implementación de elementos de seguridad para los empleados municipales, que era una deuda pendiente y hace mucho tiempo no se, no se compraba. Para ello adquirimos los elementos y trabajamos en colaboración con una profesional en seguridad y higiene laboral para establecer pautas de cuidado, adecuar espacios, tareas y modos de trabajo, con el objetivo de hacer de nuestra dependencia lugares seguros para el desarrollo de las tareas diarias. Durante tres semanas me establecí en el Corralón Municipal como mi espacio de trabajo administrativo. Esto me permitió ordenar el área, dialogar más cercanamente con los empleados que allí trabajan y evaluar la dinámica de trabajo desde este espacio tan emblemático para la municipalidad. Realizamos la limpieza y acondicionamiento de los espacios y seguiremos trabajando para solucionar la deficiencia que presenta el edificio. Parquizamos el exterior y reacondicionamos el paredón perimetral. Finalmente, estamos evaluando el cambio de ingreso y egreso de los vehículos para mejorar la circulación. Debemos hacer una fuerte inversión en herramientas mayores y menores para que el personal pueda desempeñar de forma adecuada. Al mismo tiempo, se trabaja en poder dotar de personas para poder cumplir con todas las funciones del sector. Finalmente, quiero destacar la adquisición de 500 kits escolares para agentes municipales que tengan hijos e hijas en escolaridad primaria y primeras infancias. Esto permitirá colaborar con insumos básicos para el primer día de clases. En el transcurso de estos meses hemos llevado a cabo importantes acciones en materia de infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Iniciamos un expediente por un monto de 14 millones de pesos para la ejecución de la obra de perforación en la captación 2 de la margen norte del río Luminé, incluyendo la instalación de tres bombas electrosumergibles, el recambio del tablero eléctrico y se automatizó el funcionamiento de las bombas según la, los niveles de agua en los tanques para evitar que funcionen en vacío y se rompan. Estas acciones permitieron garantizar la provisión de agua que hacía más de siete meses que presentaban serias dificultades en el abastecimiento. La misma fue ejecutada y supervisada en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sostenible y para generar estabilidad en la provisión del servicio del sector emprendimiento turístico y a su vez permite rebombear para garantizar el servicio en el tanque 4. Se incrementó el abastecimiento en un 33%. Y se disminuyó el consumo eléctrico en un 50%. El reemplazo del tablero brinda mayor seguridad tanto a los empleados como a los equipos, teniendo en todos la protección necesaria y quedando automatizado. En la, capacidad principal, en la captación principal se cambió la bomba Fly por una de mayor caudal para mantener el nivel del pozo donde, donde se alimenta la bomba KSB. El EPAS. Se realizó limpieza de filtro Johnson para mejorar el ingreso del agua al mismo pozo, pero dado el nivel del río, se hace indispensable la utilización de la bomba Fly. En esta captación se está por reemplazar la bajada de alimentación eléctrica desde el transformador hasta el tablero de las instalaciones, que ha sufrido un desgaste muy grande que pone en riesgo cada uno de los equipos. Al mismo tiempo, se ha solicitado a Lepen la repotenciación del transformador, dado que la potencia del actual se encuentra al límite por la demanda de las bombas, planta de rebombeo de Cloaca y los edificios de Costanera. En esta captación se prevé reemplazar el actual sistema de filtrado por otro tipo de captación, que permita evitar la dependencia del nivel superficial del río y evitar el ingreso de agua sucia al sistema. Además, se va a automatizar el sistema y, y mejorar los controles eléctricos para evitar roturas y hacer un uso más, eficien más eficiente de energía. Se trabajó con EPAS para regularizar el clorado y potabilización del agua. Se compraron bombas cloradoras. Se viene sosteniendo el suministro de cloro de forma permanente y se equipó y capacitó a compañeros municipales para medir los niveles de, de cloro en el agua. Se construirá un nuevo depósito de cloro que permita mejorar las condiciones de conservación y facilitar la descarga y manipulación. Llevamos adelante más de 1.500 metros lineales de reemplazo de red con caños de PVC de 50 milímetros, que se encontraban con mangueras negras y de diámetros pequeños que no permitía el normal, el normal abastecimiento de sectores de algunos barrios. Se han hecho más de 20 conexiones y unas 15 reparaciones de pérdidas históricas de agua. Se está haciendo un stock de materiales para la reparación. Aunque estas in intervenciones puedan parecer pequeñas, tuvieron un gran impacto en muchas familias. Se ha dotado al área de más personal. Se está planificando con EPAS capacitaciones para la temporada baja y armando diagramas de limpieza de tanques y cañerías en los periodos donde disminuye la demanda de agua en la, en la comunidad. También con EPAS estamos solicitando asistencia técnica para normalizar el régimen de la planta de cloaca, dado que al momento de asumir no se contaba con el camión atmosférico ni la secadora de barros. Esto generó que la planta se Recibiera fuera de régimen y con mucha acumulación de barros. Luego de reparar el camión atmosférico, logramos sacar barro tratado y depositarlo en el centro de disposición final. También priorizamos realizar acciones que permitan que la planta haga el tratamiento que tiene que hacer para mejorar el líquido que se descarga en el río y que esté dentro de los parámetros que corresponden. En materia de redes cloacales, vamos a finalizar la obra del barrio Patagonia Argentina antes de la entrada del invierno y planificar de forma ordenada cómo mejorar los caudales de entrada en la planta de tratamiento para evitar el ingreso de agua que no sean efluentes. Estamos realizando un diagnóstico de toda la red de efluentes para mejorar y solucionar problemas de mal funcionamiento en algunos sectores y planificar la ampliación de la red. En el área de gestión de los residuos fortalecimos la recolección de comercios y grandes generadores. Se realiza una recolección diferenciada durante las tardes de lunes a viernes, cobrando una tasa diferencial a los mismos. Logramos compactar y trasladar más de 46 toneladas de, ch de chatarra y más de 30.000 kilogramos de materiales reciclables en los primeros dos meses del año. Estamos llevando adelante campañas de limpieza de microbasurales en diferentes puntos del pueblo y cada 15 días se dispone en diferentes barrios volquetes, camiones y máquinas para que los vecinos puedan sacar sus residuos voluminosos que no corresponden a la recolección habitual. En cuanto a los espacios verdes, hemos volcado mayores recursos a mantenimiento. Se ha logrado tareas de desmalezamiento, estamos planificando las mejoras y construcciones de los sistemas de riego y estamos relevando la situación de cada espacio para elaborar un plan de mejoras a corto, mediano y largo plazo, que falta mucho, falta mucho, están a la vista la problemática de, de, de la sociedad que estamos, que estamos teniendo, así que bueno, eh, es nuestra prioridad como gestión poder. Eh, hacer de una vez por todas un plan de, de desmalezamiento y limpieza de todos los puntos de la localidad. Fin, finalizamos el censo del arbolado urbano con el objetivo que nos sirva de insumo para poder avanzar en la elaboración del plan de, de arbolado urbano, evaluando cuidadosamente la selección de especies arbóreas adecuadas para cada espacio. Para lograr este objetivo necesitamos la colaboración activa de toda la comunidad. Todos compartimos el deseo de ver a nuestro pueblo limpio, verde y ordenado. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad y estamos buscando las mejores herramientas para finalizar y financiar aquellos objetivos que no podemos afrontar con nuestros propios fondos. En este proceso la contribución de cada vecino y vecina es fundamental. Para este objetivo queremos recuperar los canales y escurrimientos pluvialuvionales naturales que sean posibles e incorporarlos en el diseño de nuestros espacios verdes. Estos elementos son fundamentales a la hora de planificar cordones, cunetas y al trabajar con rejillas y canalización para garantizar un adecuado drenaje y manejo del agua en nuestra localidad. En cuanto al convenio de mantenimiento de escuelas, Quiero informarles que siendo, siguiendo una solicitud de la propia comunidad educativa hemos decidido no firmarlo para el año 2024. Esto no significa que, que dejaremos de apoyar a nuestras escuelas, sino que buscaremos descentralizar las tareas para lograr un abordaje más eficiente de cada establecimiento educativo. Seguiremos siendo un vínculo entre las escuelas y los establecimientos estamentos provinciales, facilitando gestiones y brindando el apoyo necesario para garantizar las clases. Quiero destacar el trabajo de todas las directoras y equipo educativo, así como los referentes de los gremios ATE y ATEN, para mejorar y sostener la educación de nuestro pueblo. Por otro lado, iniciamos el plan de mantenimiento de calles, gracias a un convenio firmado con la dirección. Provincial de Vialidad y al esfuerzo conjunto de nuestro equipo municipal. Este plan nos ha permitido mejorar las calles troncales de nuestra localidad. Y puedo asegurarle que, que continuaremos trabajando para alcanzar todas las calles de nuestro pueblo, una vez recuperada la motoniveladora que estaba fuera de servicio al inicio de nuestra gestión. Respecto de las rutas, hemos tomado contacto del primer día con el Ministro de Infraestructura y logramos la, la visita del Ministro Echeverry, lo que permitió que pueda dimensionar el estado real de las rutas, por fuera de las notas que se envían periódicamente. El estado es deprolable, eh, nos perjudica a diario, eh, y no, no, no me refiero a solamente a los turistas, sino a nuestros propios vecinos a quienes tra transitamos las rutas para trabajar, las ambulancias, instituciones, proveedores, trabajadores de Corfone, es urgente la resolución de este problema. El compromiso del ministro fue reiniciar el trabajo en los próximos días que se estaban realizando por administración de la, de la Dirección de Vialidad sobre la Ruta 46 mientras avanza la pavimentación de la Ruta 23 entre el puente y puente Pilolil a través de la empresa Zapac, así como la del sector entre Puente Litrán y, puente, y Puesto Jara a través de la empresa Perfil SRL. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano nos planteamos como objetivos fundamentales poder trabajar de manera ordenada y fundamentalmente con planificación e inversión en la obra pública de la localidad. Para ello estamos construyendo un plan de equipamiento urbano y de mejora de espacios de uso público que llevará a garantizar una mejor calidad de vida para quienes elegimos vivir en Aluminé. Queremos refaccionar y sumar cordones cunetas, veredas, bicisendas, entre otros elementos. Además, estamos trabajando en la creación de un sistema de circulaciones seguras que conecten todos los barrios de manera fluida así como en, un, en la descentralización de los servicios para la comunidad. Tal como empezamos a trabajar para brindar un, un segundo acceso a los 179 lotes que además están trabajando en el nombramiento del barrio para consolidar la identidad vecinal junto al nombre de las calles. También estamos diseñando y acordando el uso del parque lineal, la costanera, los as, el acceso del pueblo. Los parques urbanos, las plazas, buscando potenciar el uso y disfrute del espacio público por parte, de toda la, por parte de todos y todas. Obras Delegadas Escuela número 52, finalizada y a la espera de la inspección por parte de autoridades provinciales que deben certificar la finalización. Obra delegada Escuela 278 se estima terminar el 15 de marzo y se y también se requiere la inspección por parte de autoridades provinciales. Juzgado de Paz obra finalizada y ya en funcionamiento. CDI obra finalizada, realizamos la obra de agua y gas y el lunes estamos en condiciones de hacer entrega del edificio a la institución. Oficinas municipales, resta el 15% de la obra para la entrega final y ya hay espacios que están siendo habitados. Obra delegada Escuela 145 se detuvo por orden del Gobierno de la provincia, que nos informó que no emitirá depósitos durante esta primera parte del año, ahora que no hayan estado comenzada en el periodo anterior. Otros aspectos importantes es el reacondicionamiento del cementerio actual y la planificación de un espacio para un futuro cementerio nuevo que se ajuste a las necesidades de nuestra comunidad. Para eso, primero debemos realizar una regularización de los espacios. En relación al catastro y tierra, ya se han adjudicado los lotes en el marco de la ordenanza de tierra y estamos implementando un sistema de liquidación automatizado para agilizar este proceso. Además, realizamos la convocatoria a agrimensores para llevar a cabo el amojonamiento de los lotes. Que faltan en los 145 y en áreas de servicios turísticos, los cuales fueron debidamente entregados. Mantenemos un diálogo periódico con las familias que están atravesando una situación crítica con respecto al acceso a la vivienda y a la tierra. Es de público conocimiento que las 50 viviendas aún no se han terminado y que estamos realizando las gestiones pertinentes para lograr cuanto antes su finalización, para que, estas 50 viviendas puedan vi Perdón. para que estas 50 familias puedan vivir en sus propias casas después de tantos años de espera. Resta menos del 10% para finalizar la primera etapa de 25 viviendas y el 45% para la segunda. Lo mismo sucede con las familias beneficiarias de los 145 lotes que debían recibirlos con los servicios que a través del plan suelo urbano. Como ya todos saben, las obras nacionales están frenadas por decisión del nuevo presidente Javier Milei. Estamos gestionando en todos los organismos que tienen injerencias para poder llevar adelante esta obra, que es imposible realizarlas con fondos propios. Asimismo estamos gestionando ante los organismos competentes la creación de planes de vivienda y módulos habitacionales para todas las familias que aún no tengan su vivienda. De la misma forma, estamos avanzando para otorgar cuanto antes el espacio verde del barrio Juvenal Guzmán, una demanda de muchos años y que garantiza espacio de disfrute para todo el barrio. En este punto quiero ser muy claro. Van a encontrar en mí un compañero en la defensa de las viviendas y tierras de las familias. No vamos y no voy a tolerar amenazas y vamos a avanzar con toda la fuerza de la ley sobre quienes atenten contra la propiedad privada o los espacios públicos. En lo que respecta a las áreas de control, a través del área de tránsito iniciamos una serie de acciones destinadas a concientizar y ordenar el tránsito vehicular de nuestra localidad. Este incluye replanteos del sentido de algunas calles, el diseño de espacios de estacionamiento para despejar las vías principales, así como la presencia activa en lugares y momentos estratégicos para facilitar la circulación y garantizar la seguridad durante actividades y eventos. Además, Llevamos a cabo controles de documentación y trabajamos en conjunto con la Comisaría 29 para promover un tránsito más seguro y ordenado. Desde el área de gobierno y relaciones comerciales, mantenemos nuestro compromiso con la aplicación de la ley de defensa del consumidor. Con el equipo de comercio y bromatología, reactivamos la emisión y entrega del carnet de manipulación de alimentos, brindamos orientación y apoyo a los comercios, revisamos... Y actualizamos los legajos comerciales. Hemos observado un notable progreso en la regularización de los establecimientos gracias a las inspecciones de rutina y la elaboración de informes detallados de lo que hemos tenido que realizar, significativo descomiso y la aplicación de, de sanciones correspondientes. Además, en el puesto de control bromatológico ubicado en la entrada del pueblo, notificamos a los introductores de mercadería para su inspección y cobro del canon correspondiente. Nos enfrentamos a varios desafíos, entre ellos fortalecer la capacitación para la obtención de la libreta sanitaria y realizar operativos de control en la vía pública para prevenir el transporte ilegal de carne y productos alimenticios que no cumplan con los estándares higiénicos sanitarios. También, Colaboramos con la implementación de buenas prácticas en las cocinas de comedores escolares y comunitarios. Asimismo, estamos trabajando en conjunto a las áreas pertinentes y el Consejo Deliberante en la revisión del Código de Zonificación, con el objetivo que aquellos interesados puedan desarrollar actividades comerciales que no estén contempladas en el código vigente. Quiero destacar que decidimos darle continuidad al trabajo de la Reserva Natural Urbana Kilkelil, que durante el año 2023 logró importantes avances vinculados a la conservación y restauración, incluyendo a la presentación del plan de gestión al Consejo Deliberante y la construcción de nuevos miradores y senderos. Se sigue trabajando con educación ambiental en escuelas y divulgaciones a través de la participación en eventos y redes sociales. Se realizó el mantenimiento de senderos, Construcciones de cartelería informa informativa y miradores, así como la presencia territorial para controlar, para controlar y asistir a visitantes. En el Refugio de Animales Silvestres continuamos recibiendo y tratando especies para su posterior liberación en colaboración con el Cuerpo de Guardafauna. Para el año 2024 nos proponemos seguir avanzando en estos logros y establecer nuevas metas como el funcionamiento del vivero de la, casa, de la casita del padre Juanpi, a fin de colectar semillas y generar plantines de especies nativas para su reintroducción. Este año vamos a colaborar y colocar cartelería con información educativa, un nuevo mirador y molinete de ingreso en el sector tanque 4. Vamos a abrir un nuevo portal en el sector productivo con su correspondiente molinete, un nuevo mirador en el sector oeste del circuito inferior y reactivar el sendero Álamo Blanco con cartelería correspondiente. Estas metas nos permitirán seguir avanzando en la conservación y promoción de nuestra reserva natural, así como en la concientización y educación ambiental de la comunidad. Desde la Secretaría de Producción, Turismo, Cultura y Desarrollo Laboral, queremos fortalecer el eje de desarrollo de la localidad y esto comprende diversas áreas que confluyen en la planificación. Entendemos que la producción en conjunto con el turismo y el comercio son dos ejes generadores de trabajo genuino y desarrollo socioeconómico de nuestra localidad. La calidad ambiental con lo que contamos genera condiciones destacables para poder producir alimentos con características únicas, por eso potenciaremos los emprendimientos que ya hacen conocido a nuestro pueblo, como la miel y los quesos cordilleranos. También trabajaremos para seguir acompañando los emprendimientos de la agricultura familiar, que generan alimentos sanos y de excelente calidad para las familias aluminense. Seguiremos siendo parte y fortaleciendo los espacios colaborativos para la compra de insumos, semillas, aves, plantines, realizando ferias, etc. Entendiendo que la economía circular aporta sus beneficios en todos los habitantes. Seguiremos trabajando para regularizar los lotes otorgados con fines productivos y espacios compartidos con productoras y productores y artesanos, como es el Paseo Artesanal. Contamos con un matadero municipal para brindar servicios de faena ovina, caprina y bovina a toda la región sur que recientemente hemos logrado ponerlo al día desde el punto de vista de la habilitación correspondiente y, regi y registrar correctamente las faenas. Debemos seguir trabajando para mejorar las condiciones de funcionamiento, no solo contemplando lo que tiene que ver con las instalaciones y equipamiento, sino también en mejoras de los procesos mediante capacitaciones y asistencia técnica a los operarios. Ya reactivamos... A partir de la semana pasada, la obra de gas, indispensable para el funcionamiento. También debemos trabajar fuertemente en concientizar sobre el uso del mismo y el cuidado en todas las cadenas comerciales de la carne. Sabemos que como municipio somos responsables de esto, pero también cada consumidor debe ser responsable de comprar alimentos en lugares habilitados para preservar su salud y entre todos garantizar la salud pública. En el ámbito turístico estamos trabajando con mecanismos que involucren a todos los actores del turismo local, el sector comercial, el sector privado y la comunidad en general, para que puedan aportar ideas, sugerencias y retroalimentación. Para nosotros cada prestador, cada emprendedor, cada vecino que apuesta por el desarrollo de, del servicio comercial es importante. No solo los prestadores, sino también los comercios, los taxistas. Y toda la actividad vinculada. Todos somos anfitriones y entendemos que debemos realizar un seguimiento individual a cada uno de ellos, brindando un apoyo personalizado a los proveedores de servicios turísticos para comprender sus necesidades y desafíos específicos. Además, agruparemos por sectores alojamiento, gastronomía, actividades recreativas, etcétera, para diseñar estrategias y acompañar en gestiones de interés individual que impacten en el sector. Un gran objetivo es incentivar a generar nuevos servicios que hoy no hay, no solo para el turista, sino para el propio pueblo. Sabemos que la mejora de la conectividad en nuestra zona es una prioridad, pero esto no debe ser limitante en la generación de ideas conjuntas con todo el sector turístico y la población local. Es fundamental continuar trabajando para el desarrollo y la visibilización de aluminé de manera participativa, intercultural, intersectorial, enfocándonos no solo en la difusión externa, sino también en el fortalecimiento interno en áreas como la señalética, la formación, los servicios y la formalidad. Una de las primeras acciones que nos propusimos fue tener un acercamiento con quienes trabajan en el sector turístico de nuestra localidad ya que son ellos los principales receptores con los visitantes. En esta primera etapa logramos visitar a 25 prestadores y dos bares sociales, a fines de escuchar sus sugerencias, propuestas y también las problemáticas existentes en el sector. Realizamos videos promocionales para dar visibilidad dentro y fuera de Aluminé. En el área de empleo, previamente se venía trabajando a través de planes y programas nacionales y provinciales que en la actualidad enfrentan incertidumbres respecto a la continuidad. Ante esta situación es importante definir cómo deseamos abordar esta temática desde el ámbito local y cuáles serán nuestras prioridades. Quiero destacar y resaltar que dentro de nuestra estructura creamos el área de economía social con el, con el objetivo de fomentar una economía de impacto positivo brindando apoyo, visibilidad, y fortalecimiento a los emprendedores locales. Tenemos espacios y edificios que permiten proyectar y fortalecer las actividades de cada emprendedor. Y es nuestro objetivo verlo crecer a través de la capacitación, la promoción y la visibilización adentro y afuera de Aluminé, y la búsqueda de aporte que faciliten la compra de insumo y equipamiento. La capacitación seguirá siendo un eje muy importante de trabajo, ya que la formación profesional. Que pueda dictarse con aval nacional, provincial o municipal, tienen un amplio alcance, brindan herramientas para el desarrollo personal y suma prestación de servicio para la localidad y los turistas. Reconocemos la importancia de establecer un registro interno exhaustivo del mercado laboral, así como la creación de una bolsa de trabajo y promover la creación de una red de oficina de empleo para intercambiar información y generar nuevos recursos que nos permitan abordar las solicitudes laborales de manera más eficiente. Las áreas de promoción de Derecho y de Desarrollo social, incluyendo el, el deporte y la cultura, han sido fortalecidos a través de una estructura sólida que brinda referentes para cada una de las áreas y que facilita la articulación para la toma de decisiones. Las culturas son entendidas en plural, reconociendo la riqueza y variedad de perspectivas que enriquecen nuestra sociedad. Esta área propiciará espacios de encuentro e intercambios para el desarrollo de redes, de corporación y asociativismo con acciones de... Democratizar y descentralizar las culturas. Nuestro propósito principal es proyectar un aluminé como un polo cultural, fomentando la participación activa de la población en las variadas actividades culturales, asegurando un acceso inclusivo para todas y todos. Además, nos proponemos impulsar la profesionalización y circulación de la actividad cultural. Brindando capacitaciones centrales, centradas en el arte y la gestión cultural, y creando espacios equipados para su desarrollo. Aspiramos a estimular el crecimiento de artistas, gestores y organizaciones culturales en todo el departamento. Para fortalecer la infraestructura cultural, nos comprometemos a promover y proveer a los espacios con materiales escenotécnicos y pedagógicos de calidad a refaccionar el salón municipal para convertirlo en un espacio cultural y establecer nuevos espacios dedicados a la exposición y desarrollo de las diversas manifestaciones culturales. Durante los primeros primeras dos meses de gestión inauguramos la galería de arte en el hall de la oficina de turismo, brindando un espacio atractivo para la exposición y apreciación de obras artísticas locales. Además, avanzamos en vínculos estratégicos con los bares culturales, reconociéndolos como fundamentales para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales en la localidad, así como la articulación efectiva con las asociaciones tradicionalistas, fortaleciendo lazos con las exposiciones culturales arraigadas en la identidad de la comunidad. Estamos en plena organización de la 25 edición de la Fiesta Nacional del PEWEN, nuestro primer evento como nueva gestión. Y quisimos hacerlo volviendo al origen, como pueblo, abriendo la mesa de decisiones de manera interinstitucional, democrática e intercultural, promoviendo la participación activa de la comunidad en este evento emblemático. Es fundamental para nosotros que la comunidad se sienta parte, se sienta representada y tenida en cuenta, porque esta fiesta no es, del, no es del Ejecutivo, y no significa nada sin el pueblo y las comunidades. Quiero agradecer el gran trabajo que se está realizando en las comisiones que se reúnen de forma periódica junto a las instituciones vecinas y vecinos que aportan su mirada y su trabajo desinteresadamente. Finalmente, quiero destacar el trabajo que se está realizando desde el área Museo Municipal El Charrúa. Este no es un espacio estático que solo está disponible para acercarnos a ver objetos, es un lugar vivo que genera propuestas y se consolida junto a las instituciones, las comunidades y las familias vecinas que convoca, interpela y teje redes promoviendo el encuentro, la investigación y el aprendizaje a las visitas periódicas de las escuelas de todo el departamento y contingente de diversos lugares del país. Se suman talleres de alfarería, conversatorios, reuniones e incluso la elaboración de metagües para el guillatún de Love Guinigual en Epupehuen y eventos como el sexto fogón de los recuerdos y la memoria. Además, seguiremos en el trabajo conjunto con el grupo de investigación Vida y Obra de Juan Benigar. Trabajaremos en la preparación de un sitio de memoria con el fin de reconocer y visibilizar el, el suceso denominado Matanza de Sainuco. Vamos a sumar la sala temática puliwen Alfarería Mapuche Regional, y brindar talleres sobre alfarería y construcción natural en el Centro de Salud Intercultural de la Cuenca Ruca Choroy. En el ámbito deportivo... Durante estos primeros meses realizamos un detallado diagnóstico con respecto a las disciplinas, espacios y elementos pertenecientes al área de deporte municipal. Nos encontramos con la mayoría de los espacios deteriorados, con infraestructura sin terminar, con hurtos, y, sí, con hurtos en la casilla de kayak y falta de elementos básicos para algunas disciplinas. Por eso estamos trabajando en conjunto con varias áreas y gestionando herramientas financieras que nos permitan resolver las carencias de espacios físicos, deportivos, en los lugares que fuesen necesarios, así como mantener y mejorar el equipamiento deportivo público ya existente, ya existente e iniciar la implementación de nuevas infraestructuras. Estamos trabajando en la recuperación de la pileta de natación del gimnasio Vida. Para una futura utilización entendemos la urgencia de generar una nueva cancha de fútbol y una cancha de hockey. Queremos finalizar la obra que están pendientes como las instalaciones de servicios en los trailers y la casa del personal de la cancha de césped sintético. Vamos a, fin a realizar el cercamiento y mejora de los playones deportivos y crear nuevos. Estamos proyectando la creación de sendas peatonales con aparatos biosaludables en diferentes espacios y la creación y trazado de bicisendas. Queremos facilitar la formación, la capacitación y el crecimiento técnico de los agentes deportivos y coordinar de forma eficaz con las instituciones dispuestas a trabajar en el progreso común. Es importante destacar que vamos a sostener las escuelas municipales deportivas así como talleres culturales en planificación con las otras áreas sociales, a fin de tener en cuenta necesidades y perspectivas de derechos y promoción de una vida más saludable y activa para todas las edades y poblaciones específicas. Estamos ordenando la competencia en diferentes disciplinas y creando un registro de, de entidades deportivas a fin de canalizar de manera óptima el apoyo oportuno. Que se solicite. En este sentido, quiero compartirle con mucho entusiasmo que este año la MUNI llevará adelante la Liga Municipal de Fútbol Aluminé, incluyendo la Liga Infantil y la Liga Femenina, junto a vecinas y vecinos del pueblo. Nuevamente quiero mencionar el respaldo de los comerciantes locales y referentes institucionales y comunitarios a quienes valoramos y escuchamos. El área de desarrollo social. Se fusionó con la promoción de derecho para hacer más eficientes los recursos y facilitar la articulación entre las áreas. Desde el inicio de la gestión hemos venido trabajando en un relevamiento de datos de usuarios a través de entrevistas y visitas domiciliarias para garantizar transparencia e igualdad a la hora de brindar un acompañamiento de las áreas. En ese sentido, estamos asistiendo a familias con módulos alimentarios y diversas ayudas que, aminor, que aminoren el impacto de esta crisis económica que azotan, como siempre, a las personas que viven en una situación más vulnerable. Realizamos la preinscripción del operativo Leña 2024. Arrojamos como resultado que 115 familias se inscriban. En este sentido, enviaremos al Consejo Deliberante el convenio para la aprobación de la recepción de los fondos que nos permitirá costear estas necesidades para cada una de las familias. Sabemos que esto es apenas un paliativo, que el objetivo mayor es que, que en, una en una provincia productora de gas, como, es, como lo es Neuquén, cada vivienda cuente con el servicio de gas. No descansaremos hasta lograrlo. Es importante detallar que el equipo técnico del área, que es un órgano de aplicación local de las leyes provinciales, la 2302, 2785 y 2786, está conformado por, un, por trabajadoras sociales y una psicóloga que se encarga en las situaciones judicializadas. Seguimos la búsqueda de profesionales para fortalecer el área. Dichas intervenciones requieren de distintas herramientas de abordaje como audiencias, visitas domiciliarias y dispositivos de traslado dentro y fuera de la localidad. Es, un, es muy importante destacar que durante esta gestión creamos el área de promoción de derechos que nuclea las áreas específicas de mujeres y diversidad, personas mayores, discapacidad, niñeces, adolescencia y juventudes, religión y culto. Esto no es menor en épocas de recorte de disminuciones de los derechos en la, en la agenda pública. A través de la escucha activa, la promoción de derecho, la creación y fortalecimiento de redes interinstitucionales y la generación de espacios seguros y participativos, se aspiran a empoderar la ciudadanía y el bienestar del tejido social. En primer lugar, quiero destacar el gran trabajo enmarcado en el plan de verano. Durante un mes se llevaron adelante actividades recreativas, lúdicas y de promoción destinadas a personas mayores, juventudes, adolescencias e infancias. En una clara muestra de compromiso y articulación entre las áreas sociales, de economía social y de seguridad. Desde las áreas de infancias y adolescencias queremos asegurar espacios públicos seguros y adecuados para el juego y la recreación. Trabajar en colaboración con instituciones educativas y organizaciones para maximizar los recursos y experiencias disponibles. Vamos a poner en marcha el dispositivo de juego TK, llevándolo a todos los barrios. Además, estamos elaborando un diagnóstico de plazas y espacios de recreación y el estado de los mismos, para garantizar el derecho, del derecho al juego, uno de los derechos más importantes para las infancias. Vamos a retomar y fortalecer también el trabajo. Del Consejo Adolescente, como espacio de escucha para problemáticas y en conjunto ofrecer soluciones articuladas con otras áreas e instituciones como el hospital local. En las áreas de juventudes, gracias a la participación de la comunidad, estamos analizando datos sobre la población joven, sus características, distribución, geografía, necesidades y proyectos. El espacio de escucha activa para jóvenes es fundamental. Para un acompañamiento e intervención oportuna en situaciones de vulnerabilidad de derechos, sumaremos capacitaciones, programas de inserción laboral y asesoramiento para el acceso al trabajo, con la colaboración del sector privado, así como talleres de habilidades para la vida y orientaciones vocacionales con formación de la oferta académica de aluminé y la provincia. Quiero compartirles que alcanzamos la inscripción de 539 personas en niveles de educación obligatoria y 122 personas para nivel superior en las becas provinciales Gregorio Álvarez, dejando a Luminé en el lugar 10 de cantidad de inscripciones en todas las localidades del Neuquén, que sigue su curso administrativo en el gobierno de la provincia. Estamos solicitando la ampliación del alcance del boleto estudiantil neuquino gratuito, gracias a los datos aportados por estudiantes de nivel superior a través del relevamiento que llevamos adelante. También nos permitirá elaborar una cartilla de carreras terciarias y universitarias, casa de estudios y muchos otros datos que sirvan como orientación a las y los futuros estudiantes para poder generar redes y vínculos. Hasta el momento se registran 68 personas que compartieron su experiencia. De la misma forma, estamos trabajando en el área de personas mayores, gracias al vínculo con organizaciones locales y fundamentalmente con la red del buen trato, para obtener datos precisos sobre las personas mayores en Aluminé, incluyendo su distribución geográfica y necesidades específicas. Sabemos es una gran deuda es dar soluciones para las viviendas de esta franja etaria mediante residencias o viviendas tuteladas. Además estamos fortaleciendo las redes de escucha y de apoyo, así como estamos planificando espacios recreativos de capacitación y de salud para esta población. En el área de discapacidad estamos realizando el diagnóstico y relevamiento inicial de las necesidades particulares de las personas con discapacidad en la comunidad, como base de la toma de decisiones basadas en evidencia. Para ello, estamos reuniéndonos con instituciones vinculadas a las temáticas y con personas y familias con integrantes con discapacidad, para conocer propuestas y comenzar a articular acciones conjuntas de acompañamiento para todas las edades. Queremos fomentar la participación activa de personas con discapacidad y sus familias en la planificación y ejecución de programas y políticas públicas, así como colaboración con organizaciones no gubernamentales y asociaciones que trabajan en temas de discapacidad para enriquecer las ofertas y recursos disponibles. Continuaremos con la recep recepción y documentación y armado de carpetas de las personas que se encuentran solicitando el certificado único de discapacidad. Y se está avanzando en la nueva conformación de la Junta Evaluadora Local para poder canalizar las solicitudes. Se comenzaron a tramitar las exenciones tributarias, tanto de retributivos como de patentes, según la ordenanza 1238-17. Y se está preparando un proyecto modificado de modificación de la misma para actualizar el alcance. Para planificar entornos inclusivos, estamos trabajando en articulación con la Secretaría de Desarrollo Urbano para garantizar la accesibilidad de espacios, de espacios públicos, edificios, como también acompañar en la gestión de proyectos y búsqueda de financiamiento de programas con accesibilidad universal. En el área de, de género y diversidad, se está abordando a través de todas las áreas por las perspectivas transversales que implican trabajar en la promoción de derechos. El equipo de desarrollo social está capacitado para atender las demandas y planificar acciones tendientes a disminuir la desigualdad basada en el género, así como instrumentar dispositivos de acompañamiento para quienes estén atravesando alguna situación que requieran intervención. Seguiremos capacitando en la ley Micaela y temáticas vinculadas a la violencia por razones de género, para contribuir a una sociedad más justa y libre. Quiero detenerme unos minutos para comentarle el estado actual del CAIM. Este edificio, si bien es municipal, contaba con un equipo de ejecutoras sociales contratadas a través del Ministerio de Desarrollo Social de la gestión provincial anterior. Durante las últimas partes del 2023 se resolvió brindar alojamiento y contención a dos adole adolescentes que estaban en una situación de extrema vulnerabilidad y que entendimos que iba a ser transitorio. Pero la situación se fue complejizando y hoy, sigue, hoy siguen alojados allí con acompañamiento de gestión social de la provincia, mientras se sigue buscando una solución definitiva para estos chicos puedan desarrollar su vida en otros espacios esto implica que en el día de hoy el edificio no está disponible para el objetivo para el que fue creado y también cabe mencionar que aún no ha sido trazadas las líneas de trabajo respecto a este tema en el gobierno de la provincia localmente entendemos que debemos dar la discusión sobre este lugar y reconvertirlo más que como no solamente como refugio sino como un espacio de verdadera atención integral tal como nos comprometimos en nuestra plataforma creamos el área de religión y culto con el objetivo de brindar espacio de trabajo conjunto con las iglesias de nuestra localidad para garantizar el derecho a la libertad de conciencia, religión y culto expresada en la Constitución. Nos parece importante también generar un registro local de establecimientos religiosos a fin de crear una red en la que todos puedan ser parte y regularizar la actividad. Se trabajó en un diagnóstico de reconocimiento de instituciones que profesan algún tipo de fe, llegando a 22 instituciones religiosas en el ejido urbano. Se continuó con las visitas programadas de cada una de esas instituciones para presentación del área y escuchar demandas y propuestas por parte de los referentes. Asimismo, Estamos brindando apoyo y acompañamiento a diversas actividades religiosas locales, ofreciendo recursos de gestión, logística y facilitando la articulación con otras instituciones religiosas. Algunos ejemplos de estas actividades incluyen al Congreso Nacional de Dorca, la inauguración de nuevos espacios, actividades al aire libre para las infancias, así como reuniones especiales en ocasiones de visitas de pastores y líderes religiosos. Finalmente, quiero reconocer el trabajo del equipo de comunicación que conformamos con el objetivo de garantizar que la información fluya de manera transparente y accesible hacia nuestros vecinos. Hoy nos acompañan desde muy temprano para que la transmisión del acto salga como esperamos y que llegue a la mayor cantidad posible de las familias. Este equipo se ha comprometido a responder consultas de maneras oportunas y a utilizar nuestras redes sociales y medios municipales como plataforma que reflejen la vida social de nuestro pueblo, que pongan en valor el trabajo de vecinas y vecinos y que se interrelacionen con las instituciones, que impliquen las acciones de impacto comunitario, que dé cuenta de nuestras acciones para que todos estemos mejor informados y conectados como comunidad. Quiero destinar estas últimas palabras a reconocer el trabajo que se realiza desde la Municipalidad y el Consejo Deliberante, pero también de todas las instituciones que motorizan el pueblo, trabajando coordinadamente y brindando soluciones, acompañamientos a contenciones a los vecinos. Asimismo, no puedo dejar de destacar el invaluable aporte a nuestras instituciones, de cada vecina y vecino que día a día dedica, dedica su esfuerzo y compromiso. Son ustedes con su trabajo y su amor por Aluminé, los verdaderos, los verdaderos pilares sobre los que sostiene nuestra comunidad. En este sentido, es imprescindible reconocer la riqueza y la diversidad que nos brinda la perspectiva intercultural del departamento. Valoramos profundamente el aporte de las comunidades que nutren nuestra gestión y atraviesan las acciones y decisiones del gobierno. Gracias, especialmente al Lonco Daniel Salazar, por el acompañamiento y el trabajo mancomunado. En este camino hacia el desarrollo y la equidad, reafirmamos nuestro compromiso de trabajo de la mano con todas las voces y culturas que conforman nuestro tejido social. Y en este camino de construcción y desarrollo, quiero expresar mi profundo agradecimiento a cada uno de las y los concejales que hoy me acompañan, tanto del bloque del MPN como de Comunidad y de Unión por la Patria. En esta Casa del Pueblo, todos y cada uno de ustedes representan los diversos matices de nuestra sociedad y son fundamentales para garantizar una gobernabilidad sólida y transparente. Es por eso que los invito a ser parte de la gestión, a trabajar juntos y a dialogar de forma permanente no solo a través de notas, los escuchamos, queremos que el vínculo sea fluido y que logremos armonizar los tiempos para dar respuesta a las necesidades del pueblo de forma oportuna. La gente no puede esperar. En estas pocas semanas hemos demostrado que más allá de nuestras diferen diferencias políticas, compartimos un objetivo común. Que es trabajar por el bienestar y el progreso en nuestro pueblo. Sigamos construyendo una demanda y una agenda de temas que reflejan las necesidades y aspiraciones colectivas, siempre respetando la división de poderes y priorizando el interés general sobre el particular. Juntos, como una comunidad diversa y unida, seguiremos construyendo el presente y el futuro que soñamos para Luminé. De esta manera. Dejo por inaugurado el periodo de sesiones ordinarias año 2024 del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Luminé. Muchísimas gracias. Siendo las 10 y 20 de la mañana, damos por finalizado esta sesión especial con la palabra del Intendente. Señor Diego Victoria. A toda la comunidad, a todos los medios de comunicaciones, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la comunicación hacia los vecinos que están en su hogar. Así que de esta manera este, damos por finalizada esta sesión especial, día 2 de marzo del 2024. Muchas gracias. Escuchamos el mensaje del señor Intendente Municipal de Aluminé, Diego Victoria, desde el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Aluminé. Hasta aquí transmitió Aluminé Televisión por nuestro canal de YouTube en conjunto con las emisoras de nuestra localidad. Cabecera de transmisión, Radio Municipal 88.7, FM Antú 97.9 y FM Vida 105.5, quienes continúan con su respectiva programación. Muchísimas gracias. Buena jornada para todos y para todas. <laughs>